ante el anuncio de construcción de un teleférico por parte de la Municipalidad Provincial de Puno, la regidora Eliseni Vargas indica que hasta el momento no se tiene un avance técnico ni presupuestal, por lo cual este dicho proyecto aún no tiene la viabilidad para su desarrollo. A su vez manifestó que de realizarse este proyecto contribuiría al desarrollo del turismo en la ciudad de Puno. Esto se ha anunciado de que va a ser netamente turístico, ¿no? Que tendría que, en este caso, ser usado prácticamente por los turistas. La inquietud que particularmente tengo es qué es lo que nosotros podemos mostrar en el centro de la ciudad de Puno. Me podrían decir el Cerrito de Monserrate, la Plaza de Armas, etcétera, ¿no? Pero a nivel mundial nosotros somos reconocidos, ¿por qué? Por el lago más alto navegable. Entonces nuestro teleférico tendría que mostrar precisamente esa naturaleza que nosotros tenemos por venir. Y hasta ahí no está proyectado. Claro, ¿y ya se cuenta con un expediente técnico para ello? Se ha presentado un proyecto, se nos ha compartido a todos los regidores, ¿no? Es más, dada la circunstancia que nosotros hemos ocupado el segundo lugar en turismo a nivel de nuestro país, hoy estamos en el 16º lugar, creo que sí podría tener una relevancia en ese tema. Sin embargo, habría que ver el presupuesto y la gestión que lo haga en este caso. Le decía precisamente eso, no se tiene un presupuesto, pero habría que ver la gestión que haga el Ejecutivo para que sea viable esta obra, ¿no? ¿Qué tan fácil le podría hacer esta obra? Bueno, eso lo tendría que responder el Ejecutivo, claro. Pero en realidad entiendo de que ha querido articular con gobierno regional, uh-huh, y también con gobierno central, ¿no?